Funcionarios de Cruz Roja Nicaragüense reportan incremento en los trámites de exámenes para licencia de conducir durante los primeros días del año. Uno de los meses con mayor demanda para exámenes de licencia de conducir, examen especial. De hecho, el primer trimestre del año y el último trimestre del año son los picos, pues los meses con mayor número de demandas de examen a nivel nacional, no solo las sedes. La sede nacional Managua y Don Bosco es una proyección de los exámenes, de la cantidad de exámenes que se hacen a nivel nacional. Representa un 45-50% de todos los exámenes que se realizan en todo el territorio nacional. ¿Qué tipo de exámenes específicamente hablan? Sí, efectivamente, para optar a una licencia de conducir por primera vez necesitamos un examen visual, un examen de aptitud visual que cuesta 137 córdobas con 81 centavos. También, como queda plasmado en la licencia, el tipo de sangre, el tipo RH, 137 Córdoba, .81, tenemos dos. Y una aptitud psicológica, es decir, una evaluación psicológica que comprende una prueba de 20 minutos que cuesta 220.50. Estos pagos se realizan en Banpro, en cualquier sucursal, y luego se presenta con el voucher como requisito primordial para realizar este examen. ¿Qué cantidad de exámenes están realizando en esta temporada? Por ejemplo, sí, esta en, fila. En una temporada alta, hay una proyección para enero de 400, de 350 a 400, teniendo en referencia el enero del año 2021, ¿verdad? Sí, es un mes con muchos exámenes realizados. Guzmán explica que han venido ampliando sus servicios a nivel nacional hasta los municipios en conjunto con autoridades policiales a fin de facilitar el acceso al documento oficial para los conductores. En cuestión de 5 minutos ya la licencia ya la tiene, un trámite súper rápido. No así el trámite por primera vez, que lleva un poco más de tiempo, lleva un poco más de dinero, pero luego la renovación va a ser muy versátil, muy fácil de hacerla. En el caso de los departamentos, la Policía Nacional o el Tránsito Nacional ha implementado lo que son las aperturas de kioscos tecnológicos. Estos kioscos están prolongándose hacia los municipios. ¿Qué significa? Pongo un ejemplo. En La Dalia, Matagalpa, ellos tienen la sede departamental, pero se están yendo a los municipios, a La Dalia. En el caso de Chinandega están yendo al Viejo, caso de Rivas a San Juan del Sur. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros también tenemos que estar anuente a ese tipo de servicio hasta ahí. Entonces, se hacen campañas, voy a hablar del ejemplo de Bluefields. Bluefields hizo una campaña en Corn Island. 300 exámenes se realizaron, pero la filial de Bluefields se tuvo que mover a Corn Island. ¿Por qué? Porque quieren todo el paquete completo. Entonces, esto va a dar mayor accesibilidad a los ciudadanos, a la población, para optar este tipo de documento público, pero que también es personal, llamado licencia de conducir. Marcos Medina, Noticias 12.